Gracias por continuar con la sintonía de los medios de comunicación de la Universidad Técnica del Norte. Retransmite nuestro programa Radio Universitaria en la 101.1 y gracias a quien nos sigue en las redes, en Facebook Live. El Día Mundial de la Salud se celebra todos los años el 7 de abril, un día como hoy, el 7 de abril, para conmemorar el aniversario de la fundación de la Organización Mundial de la Salud en 1948. Cada año se elige un tema para esta fecha, que destaca un área de interés prioritario por la Organización Mundial de la Salud. En medio de una pandemia, un planeta contaminado y una incidencia creciente de enfermedades, el tema mundial de la salud de 2022 de este año es Nuestro Planeta, Nuestra Salud. Para llamar la atención mundial sobre la interconexión entre los ecosistemas del planeta y nuestra salud. Este es el tema de hoy, el Día Mundial de la Salud. Lo trataremos con Jorge Anaya González. Él es doctor en medicina, con especialidad en cirugía general. Es subdecano de ciencias de la salud, justamente aquí en la Universidad Técnica del Norte. Qué gusto tener acá, mi doctor. Buenos días. Buenos días, doctor. Para mí también es un gusto volver a compartir este espacio con usted. Mire, doctor, el día martes, hace pocos días, estaba aquí el ingeniero Paul Armas, ¿no?, hablando sobre la responsabilidad ambiental. Y yo le hacía acuerdo que en una homilía, en una reunión, el Papa Francisco decía que el medio ambiente es un patrimonio colectivo. Tiene mucha razón, ¿no es cierto? Claro. Es de todos, es la casa de todos, y todos tenemos que ser responsables en conservar nuestra casa. ¿No es cierto? Claro. Entonces, pero lamentablemente esto es cuestión de conciencia. Conciencia del industrial, conciencia suya en ahorrar el agua, conciencia en ahorrar energía, conciencia en no utilizar plásticos. Por eso es que este año, el Día Mundial de la Salud, quiere recordar que debemos precautelar este planeta. Efectivamente, como bien usted dice, hay una interrelación muy marcada entre lo que es la salud y el medio ambiente en este caso. Por eso la Organización Mundial de la Salud en esta ocasión plantea este tema, ¿no?, que rige la agenda, que sería Nuestro Planeta, Nuestra Salud. Recordando un poco eso mismo que usted dice, la responsabilidad que tenemos con este patrimonio, que no es solamente de pertenencia, sino también de corresponsabilidad de todos los seres humanos con el medio ambiente. A mí me gustaría recordar, no sé, que nosotros desde nuestra dimensión de seres humanos somos seres biopsicosociales, y esa dependencia del medio, o sea, del medio que nos rodea, es importante tomarla en cuenta, porque no solamente cuando violamos las normas o las leyes que protegen el medio ambiente estamos dañando al medio ambiente. Esto es como el boomerang, retorna. Entonces, retorna e implica también o repercute sobre la salud del ser humano, porque nuestra salud depende de esa interacción. Hay determinantes de la salud que son determinantes ambientales, donde estos elementos influyen directamente en nuestro estado de salud. Entonces, en la medida que nosotros seamos cuidadosos, seamos recíprocos con la protección del medio ambiente, eso también determina que no haya daños para el ser humano. Y usted lo ha dicho, es una corresponsabilidad. Lo que pasa es que tenemos que reconstruir los conceptos, porque el ser humano se considera dueño del planeta, y no es así, es parte de. Somos un microcosmos en este macrocosmos, y lo inteligente, pues si nos caracteriza a los seres humanos, la inteligencia, es mantener esa armonía, mi microcosmos con el macrocosmos. Usted lo dice, somos entes biopsicosociales,
El hombre es un ser social que tiene que interactuar. Entonces, nos retroalimentamos. Pero hay que reconceptualizar ese criterio de la semana y decir, Señor, usted no es dueño de la naturaleza, usted no puede hacer lo que usted quiere. Tiene que respetar normas y protocolos en todo. ¿Es cierto? Claro, y eso que usted menciona de normas y protocolos, yo creo que no es solamente que existan las normas y protocolos, porque quizás lo más sencillo es normar, lo más difícil es cumplir. Y a largo plazo. Exactamente, y esto lleva implícito un sistema continuo de formación. Yo pienso que desde la infancia hay que educar en el cuidado del medio ambiente. Cuando eso no sucede, pues llegamos a ser adultos y no tenemos formada esa conciencia, esa disciplina, ese respeto. Y desde, como usted dice, desde el micromundo que vive cada persona, pues no es capaz de aportar positivamente. Y si llegamos entonces en alguna ocasión a manejar o a liderar grandes empresas industriales, etcétera, tampoco vamos a tener esa conciencia social. Y eso sucede. Está desde cómo desechamos la basura hasta los grandes desechos industriales. En ese caso, la magnitud del daño también corresponde, ¿no?, a cada una de las dimensiones, pero tenemos que tener la conciencia desde lo individual primero. Y eso yo creo que también falta mucho. Y luego los entes de control. Si hay una norma pero no se controla su cumplimiento, tampoco surte efecto. Por eso encontramos cada día más basuras en las calles, desechos, la crítica que existe no sana a los grupos que defienden todas las cuestiones del medio ambiente, más bien en muchas ocasiones son criticables, son víctimas de burla. No nos adherimos a ese tipo de comportamiento, quizás a consumir alimentos que no estén procesados mediante técnicas industriales de envolturas en plástico, etcétera, de utilizar cada vez más materiales reciclables, tanto para la alimentación como para la conservación y cualquier otro tipo de utilidad. Pero bueno, ya le digo, eso necesita conciencia social, necesita voluntad política también, necesita control. Claro. Es que mire, mi doctor, la calidad de aire es un derecho, pero yo no me puedo quedar en mi zona de confort esperando que cambie el mundo, esperando que las autoridades hagan todo. Yo tengo que empezar a cambiar, yo cambiar mi nivel de conciencia, ¿no es cierto? Usted dice, y se ha topado algo importante, se necesita generar ese cambio de conciencia desde edades tempranas, y usted tiene mucha experiencia en eso, usted vivió en ese país donde desde pequeñitos los pioneros tienen clarita la responsabilidad que tienen que hacer. Un buen estudiante tiene derecho a ir seleccionado del país a alguna disciplina deportiva, no es que los más vagos van a ser seleccionados en el deporte, empezando desde ahí. Entonces, y justo el ingeniero Arias, Paul, decía, si educamos desde pequeñitos, muchas veces se da que los niños educan a los adultos. Claro. ¿Cierto? Lógico, porque los niños son muy inteligentes, captan con rapidez, y si él aprendió a no botar una basura desde el vehículo, dice, papá, no botes, si no es de botar. El niño le hace caer en cuenta. Entonces, solamente cuando el niño genere esa conciencia, esa responsabilidad personal, le hace caer en cuenta al adulto. Ah, dice, en realidad, estoy cometiendo un error. Entonces, si es un padre inteligente, rectifica. Y él no se siente amenazado de que un niño pequeñito le llame la atención. Más bien, debe abrazarlo amorosamente y decirle, tienes razón, voy a cambiar como tú dices. Porque esa educación vial, ambiental, educación alimentaria, educación, todo, tal vez los valores sí se pueden generar en la casa. ¿Cierto? Porque también en la casa, en algún momento vamos a hacer un programa de esto, educación de la familia,
Los valores se generan en la casa y con el ejemplo. Claro. ¿Cierto? Porque el ejemplo es grave. Si hoy queremos niños buenos lectores, el papá tiene que ser un buen lector. Y ojalá el papá se acueste, usted es padre, se acueste en la noche con el niño de 2 años, le lea un cuento y lo acaricie y lo haga dormir. Mire cómo usted le alimenta las fantasías con los cuentos. Y cuando él ya lea, pues va a leer cuentos. Predicar con el ejemplo. Exacto. Entonces, viene a educar con el ejemplo. Entonces, yo decía que la calidad de aire es un derecho, porque las cifras de la Organización Mundial de la Salud son muy, muy graves, porque dice 9 de 10 personas en el mundo ya están en el límite de lo que permite la salud. Porque usted ya nos refirió, si esta calidad de aire no es adecuada, pues nos enfermamos nomás. Lógico. Nos enfermamos, ya tendré una bronquitis, alergias, gripes frecuentes, baja nuestra inmunidad, no estoy oxigenando bien, entonces como no oxigeno bien, pues baja mi inmunidad. Yo creo que esta época en que vivimos la pandemia fue un ejemplo bien claro de cuán la naturaleza nos puede afectar. Y esto depende de todo, como bien usted decía, la calidad de aire, la calidad medioambiental, repercute en la salud del hombre y de la población. Y todas estas cuestiones, las mutaciones en los virus, las infecciones, ya sean virales, bacterianas o de cualquier tipo, responden también muchas veces a este tipo de contaminación, porque no estamos hablando solamente de químicos en el medio ambiente, la expulsión de gases o el desecho químico, estamos hablando también a veces de la contaminación biológica. Usted verá a veces en los basureros desechos biológicos sin procesar correctamente o también la recogida y el reciclaje de la basura, que puede también crear plagas y por supuesto transmitir enfermedades. Entonces toda esa serie de cosas también afectan la salud y puede devenir en un estado que puede llegar desde la connotación individual de cada persona hasta la connotación mundial como vivimos en la pandemia. Es que mire, no es un capricho, si nos pondríamos a pensar un minutito, no es un capricho todo lo que está pasando en la naturaleza. Claro. El cambio climático, el calentamiento global, entonces, ¿por qué está cambiando el clima? Llueve, sol. Pobres agricultores, estoy utilizando un adjetivo, o sea, los agricultores sufren con esos cambios climáticos porque sus sementeras se acaban y usted no tiene que alimentarse. Entonces, o sea, es un círculo. Si este cambio climático destruye las sementeras, pues no tendremos que comer. Entonces, si nos invita a pensar estos cambios climáticos y este calentamiento global, ¿no es cierto? Nos claro. Invita a reflexionar qué está pasando. En todos los sentidos. Uh-huh. Ahora, por ejemplo, si en nuestro entorno, el hecho de fumar, ya, a usted le gusta fumar, usted es libre de fumar. Ah, bueno, pero respete, ojalá no fume en el interior de su hogar, porque sus hijos pequeñitos, 2, 3, 4 años, van a transformarse en fumadores pasivos. Y usted va a encontrar grandes problemas auditivos, otitis, rinitis alérgica en niños pequeñitos, porque el papá fuma. Claro. Ya, muy bien. Entonces, si usted es inteligente, no fume en medio de la casa, en medio de niños, ya, se va a la terraza. Y esa no es la solución porque, además de que usted se hace daño, el cigarrillo está vinculado con más de 20 tipos de cánceres. O sea, que el que fuma, no se asuste de que le dio un cáncer de vejiga. Claro. Ya. Pero no solo es del hecho de que fuma, contamina el ambiente. ¿Entiende? O sea, si sería responsable el tipo, se hace daño y hace daño al resto. Así esté en la terraza, contamina el ambiente.
Así mismo. Entonces, para que se dé cuenta cómo vivimos interrelacionados, ¿no es cierto? Cómo vivimos. Y el mundo es testigo de esta dinámica. Usted lo ha citado, la pandemia. La pandemia nos hizo reflexionar muchas cosas, a valorar la salud. Usted sin salud puede tener el dinero del mundo, sin salud no pasa nada. Empezó a valorar qué calidad de alimentos, ¿no? Entonces ella empieza, el jengibre da inmunidad. La vitamina C, sí, el zinc también, la vitamina C más el zinc. Entonces ya empezamos, que el ajo, que la cúrcuma. Entonces empezamos a darle importancia a nuestra alimentación, alimentación sana e inteligente que la tenemos de nuestro médico. Claro, y natural. Y natural. Sin necesidad de alimentación procesada o manipulada, natural. Y con el aporte, por supuesto, que lleva en vitaminas, minerales y que hace que nuestro organismo se defienda mejor. Fíjese cómo ha ido evolucionando toda la pandemia. Al principio veíamos casos que eran, con una alta mortalidad. Claro, también depende de las cepas que estaban circulando, pero había una alta mortalidad. Las personas fueron aprendiendo, fueron cómo conducirse hasta que ya los índices de contagio bajaron. La mortalidad, la letalidad de estos virus también disminuyó, pero no solamente por su condición de cepa desde el punto de vista del material genético, sino también por nuestra condición de fortalecimiento inmunitario. Y sobre todo, más en áreas rurales que hay que educar a la población, donde hay mucho combustible que utilizan las personas, que contaminan el ambiente y se enferman, porque si está con leña, está inhalando gases que le hacen daño, claro, a los niños. Porque lo primero que le preguntan a usted cuando esté en el hospital, si está expuesto a humo, es fumador, porque eso tiene que ver. Ojalá cambiar esa forma de comportamiento en el sentido de utilizar, ojalá en lo posible, cocinas de inducción, por ejemplo. O sea, energías limpias, ¿no es cierto?, para nuestro diario vivir. Claro, eso sería lo ideal, claro. Hay muchos factores también que influyen, sobre todo en el acceso de recursos y estas cosas, para poder amplificar un poco lo que es lo que son los productos que permiten garantizar esto que usted acaba de decir, una energía más limpia. Pero nos encontramos incluso mucho inconveniente. Hablemos incluso hasta del agua potable, que es vital también. O sea, agua, aire son cuestiones vitales para la vida. Sin embargo, ¿cuántas comunidades, cuántas poblaciones, no solamente en el mundo, sino también vamos a enmarcarlo aquí en Latinoamérica y en el Ecuador, no están abastecidas con agua potable? Sí. Entonces, eso también, a veces la accesibilidad a los recursos hace que no podamos cumplir con determinadas normas. Cuando usted hablaba de las cocinas de inducción, en las comunidades el cocinar con leña, esto responde a que quizás son los recursos más asequibles al medio en que ellos se desarrollan o se desenvuelven. Es que, mire, el momento que usted da de tomar agua potable a su pueblo, se eliminan más del 50% de enfermedades parasitarias, gastrointestinales, o sea, solo el hecho de beber buena agua potable, el hecho de tener alcantarillado. Entonces eso tiene que ver, y ojalá esas aguas reciban un procesamiento, ojalá exista piscinas de oxidación, para que eso no se vaya al río, esos desechos se vayan al río y más abajo estén regando las hortalizas que consumimos, ¿me comprende? Entonces, todos tenemos responsabilidad. Desde el campesino que sigue las normas de los fungicidas, pesticidas, sigue las normas cuántos litros de agua, cuántos litros de fungicidas, pesticidas, porque de lo contrario estamos matando a las principales polinizadoras de nuestro planeta, que son las abejitas. O sea, que no le damos importancia a eso, ¿no es cierto? Esas polinizadoras que son las abejas. Y a veces hay algo también, no solamente no le damos importancia, sino cuando vemos beneficios, riesgos. O sea, si no fumigo, si no elevo la carga de fungicidas, insecticidas
en los cultivos, entonces pierdo dinero porque se va a corromper la cosecha. Y ahí es donde entra también la situación. Sí. El objetivo, ¿cuál es? Brindar una alimentación o alimento saludable o las ganancias que me reporta. Yo pienso que debe haber un equilibrio, pero cuando ese equilibrio se rompe y sobrepasa el interés de lo que yo quiero lograr con lo que yo voy a aportar, realmente entonces sucede lo que usted acaba de comentar. Simplemente estamos matando la flora que rodea esos cultivos y además estamos envenenando a los consumidores, porque esas cargas altas de insecticidas y pesticidas también están asociadas a muchos tipos de enfermedades. Lógico, es que si algún momento ustedes revisan los registros de cánceres en el Ecuador, se va a dar cuenta directo en qué provincias hay abuso de pesticidas, fungicidas, mayor número de cáncer existe. Facilito. Y en provincias que respetan las normas, en las fungicidas y pesticidas, hay menor índice de cáncer. Eso está en los estudios sencillos. Así mismo. Entonces, mi doctor, yo quiero agradecerle, usted trabaja en una facultad importantísima donde en realidad ya muy pronto vamos a tener profesionales médicos que salen con esa conciencia social, con ese referente que es de Eugenio Espejo que tenemos aquí en el Ecuador, el primer epidemiólogo, el primer periodista, el primer médico, el primer bibliotecario. Entonces, la academia cumple una labor importante, ¿no es cierto?, en educar con conciencia a los y más, seres más humanistas, ¿no? Claro, en el caso de nuestra carrera de medicina y todas las carreras de salud en general, porque nosotros tenemos también la enfermería, nutrición y fisioterapia, el objetivo fundamental es crear un profesional con conciencia humanística y eso lo fortalecemos a través de esa misma enseñanza. Nuestros estudiantes interactúan mucho con la comunidad, no solamente en actividades docentes, sino también en la vinculación, y hemos encaminado su formación a que ellos aprendan a educar en salud a esas comunidades desde su perspectiva de formación profesional, como médicos, como enfermeros, como nutricionistas, porque todo, como fisioterapeutas, todas están interrelacionadas con determinantes de salud que influyen en la salud, no solamente individual, sino también poblacional. Y eso hace y tiene mucho que ver con cómo manejamos lo que acabamos de hablar, que es el medio ambiente. Muchas gracias, doctor. Ha sido un gusto tenerlo acá. Espero molestarle en otra ocasión. Ha sido el doctor Anaye, subdecano aquí de Ciencias de la Salud de la Universidad Técnica del Norte, justamente en este Día Mundial de la Salud, 7 de abril. Aire saludable es un planeta saludable. Y usted es parte de la solución. Podemos recuperar ese planeta desde nuestra casa. Muchas gracias. Este programa se reprisa luego el noticiero, 10:30 de la noche. Le esperamos el día de mañana. Muchas gracias, doctora Anaye. Muchas gracias. En el aparato circulatorio intervienen dos elementos fundamentales: los vasos sanguíneos y el corazón. Los vasos sanguíneos son como tuberías por las que circula la sangre. Los vasos más gruesos se van dividiendo cada vez en vasos más finos, algo así como las ramas de un árbol. Existen tres tipos de vasos sanguíneos: las arterias, que conducen la sangre que sale del corazón, las venas, que son los vasos sanguíneos que conducen la sangre hacia el corazón, y los capilares, que son los vasos sanguíneos más finos.